Vean, aquí ya estoy terminando de unir estas guirnaldas, son dos. Las estoy uniendo para que se vea un poquito más llenita. Y estas las voy a poner aquí en la viga que tengo en la entrada y la sala. Ahorita van a ver. Entonces lo que utilicé para estarla uniendo, como en el video anterior, es alambrillo. Y pues la verdad que es muy fácil, nada más pues toma un poquito de tiempo. Ahorita no, a veces les cambian mucho el precio a estas guirnaldas ahí en Amazon, pero yo les voy a dejar el link en la cajita de información. Y pues sí, me gusta porque más que nada eso, tienen como un verde muy bonito y un look muy natural. Vamos a acomodarla en la viga de madera. Algunos de ustedes me estuvieron comentando, Araceli, mueve tu comedor a la entrada, siento que tienes más espacio, que se va a ver mejor. Y dije, bueno, lo voy a probar, vamos a ver cómo se siente, cómo se ve. Y siento que esta es una época ideal como para hacer algunos cambios y sentir nuestra casa un poquito diferente. Así es de que dije, lo vamos a mover. También Edgar me ayudó a mover lo que es la lámpara. El mueble que está atrás del comedor, ese sí ya lo tenía yo ahí, entonces lo dejé y siento que también quedó muy, muy bonito por ahí. Los sofás que tenía antes en la entrada, que eran dos individuales, los pasé de este lado en la cocina. No estoy tan convencida con esta área, pero igual no se ve mal, entonces dije, vamos a dejarlo así por diciembre, vamos a ver cómo se siente. Así es de que vamos a decorar, vamos a ver cómo queda. Así es de que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vean, voy a comenzar con este mueble, que de hecho son dos, nada más que están bien unidos y parece uno. Este también creo que lo compramos en Amazon. Aquí guardo todo lo que son como juegos de mesa y algunos juguetes también de Camila. Entonces voy a comenzar decorándolo con estas guirnaldas, que ya se las he compartido en los videos anteriores. Muy fácil, la verdad, es una decoración muy sencilla, muy fácil de recrear. Nada más es irla acomodando. Y este ya también está padre para como algún mueble de televisión, pueden hacer lo mismo. Si quieren que se note un poquito más la guirnalda, lo que pueden hacer es ponerle ganchitos en esta parte de aquí a lo que es el mueble y como que colgarla un poco más en la parte de abajo del mueble. Pero como yo quiero que las puertas sigan abriendo, la vamos a poner por la parte de arriba del mueble. Y vean, para que vaya con lo que es la chimenea en la sala, también le voy a poner de estas ramitas doradas, que son las que utilicé en el video anterior, que fue la decoración de la sala. Así que las vamos a agregar de este lado también. Y también le voy a agregar estas luces pequeñitas de LED, que son de batería. Súper pequeñitas. Vean, por acá voy a poner estos pinitos de madera que hicimos junto con Edgar hace 2 años en el makeover navideño de la sala. Y aún los tenemos, siguen estando muy bonitos, así que los voy a utilizar en esta esquina de este mueble. Vean, por aquí en este cuadro que tengo por acá de Camila, lo que voy a hacer para darle como que ese look navideño, le voy a poner unas campanitas así colgadas en la esquina del cuadro. Y ya nada más le voy a poner sobre un moñito. Acá le voy a poner sobre las campanas un moñito nada más para que le dé como que ese look navideño y la verdad me gusta mucho cómo se ve. De este lado voy a poner estos portavelas. Ok, aquí para el comedor voy a utilizar este camino de mesa.
que lo utilicé en la decoración de otoño, así que lo estoy reutilizando. Me gusta mucho porque casi no se nota, pero da como que un contraste de textura. Y la verdad me encantó cómo quedó desde que lo usé en la decoración de otoño. Así es de... Y vean, en el centro voy a poner este pedazo de guirnalda. Lo que hice fue cortarla un poco para que no me quedara tan largo, ya que pues vamos a estar utilizando las sillas en las orillitas o en las esquinas de la mesa, entonces quería pues que me diera como que ese espacio para poder poner los platos en estos espacios. Entonces vamos a acomodarla un poquito como en curvitas para que me dé espacio. Y me gusta también, la verdad que es súper fácil, nada más la vamos acomodando, le podemos meter lucecitas de las chiquitas de LED, ramitas del color que ustedes estén utilizando, como para darle un poquito de contraste. Vean, y voy a complementar con estas bolitas beige y doradas, que son también las que utilicé en el árbol, para que todo vaya un poquito, pues como combinando, yendo todo junto con lo que es la decoración de la sala, que fue como la base. Y me gusta porque da un contraste muy, muy bonito. Ya, por acá tengo estas velas que son de batería, y de estas velas de batería tengo tres, como pueden ver ya tengo las otras, entonces las vamos a acomodar. Oigan, es un look súper sencillito, pero me gustó muchísimo cómo se ve. Seguimos con los manteles, y vean, justo me da el espacio que quedó entre la guirnalda para poner lo que es los manteles. Oigan, esas servilletas las compré en Target y lo voy a dejar así sencillo, sin copas, sin vasos, sin cubiertos, nada más así para que le dé un look más bonito aquí a lo que es el comedor, pero sencillo. ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios. Ahora seguimos con lo que es la entrada. Vean, por último casi se me olvida poner esta corona pequeñita con este pedacito de listón en este tono. Ahora sí, ya está lista esa parte de enfrente. Ok, ahora sí pasamos con lo que es la entrada. Aquí llegamos, dejamos los zapatos, voy a acomodar este tapete, más que nada como al centro, acomodar esta corona que tengo por acá, y poner un pinito de esta esquina. Van a ver cómo va a quedar ahorita, se va a ver un poquito más llenito, más decoradito, no tan solo. Entonces vamos a primero acomodar este tapete. Este también ya lo tengo de hace unos meses, lo compré en la tienda que se llama Menards, me gusta porque da un contraste con el piso que es tan clarito. Vean, en esta repisa que tengo por acá arriba voy a poner estos dos pinitos, que es uno más grande que otro, y siento que así se ven bonitos, como que van muy bien cuando tenemos diferentes niveles. Entonces vamos a acomodarlos arriba. Está entrando bastante luz por la ventana, espero que se pueda ver bien. Entonces vamos a darle un look sencillo, navideño a esta entrada. Aquí llegamos, nos quitamos las chamarras, los zapatos, pues quiero que se vea bonito, pero dejando ese espacio para poder colgar cosas, para poner chamarras. Entonces nada más voy a ocupar uno de los ganchos colgando esta corona. Que vean, le puse los listones que estoy utilizando este año con este color natural, con este otro color como cafecito. Más que nada como vino, la idea era que fuera café, pero me llegó un poquito más como a vino, tirando color vino, pero me gusta. La colgamos fácil por acá. Y voy a complementar con este cojín en café que ya tenía, que es como tipo terciopelo, pero un poquito opaco. Este lo compré en Target. Entonces complementamos y ya está. Un look sencillo que nos dé espacio para quitarnos cosas, para sentarnos, para colgar chamarras, y pues así quedó lo que es la entrada. Y vean, este es el pino que voy a poner en la esquina por acá en la ventana. De afuera se ve muy bonito, entonces quería como que, pues que se viera como un arbolito en esta ventana, así por fuera, al entrar, y también por dentro, la verdad que se ve muy bonito, como que llena más también este espacio. Entonces lo único que hice fue ponerle una guirnalda que tenía de bolitas en tono café como con doradito. Y también le puse nada más bien sencillo unos listoncitos, que son del color que estoy utilizando pues también en el otro árbol, en los regalos. Entonces bueno, nada más así bien sencillo, los fui acomodando y listo. Todo esto lo hice fuera de cámara para que no se me hiciera tan largo este video.
Vean, por último, a lo que es el árbol le voy a poner esta cobija en este tono café. Esta es una cobija pequeñita, me salió súper económica, como $11, la compré por Amazon. Y cuando no quieran ponerle como un faldón o comprar faldón, lo único que pueden hacer, es una idea también muy económica, es poner alguna cobijita que tengan en casa o pues comprar alguna que les guste, que de hecho salen más económicas que los faldones para lo que son los árboles. Entonces la voy a acomodar en la parte de abajo y van a ver que también se ve muy bonita. Y vean, me encantó cómo quedaron esas guirnaldas por acá en la viga de madera. La verdad que se ve todo muy cálido, muy acogedor. Me gustó muchísimo. Me encantó también el pinito en la esquina. Muy sencillo, pero como que hace que se sienta muy cálido este espacio aquí en la entrada. Y la verdad que estamos disfrutando el comedor por acá. Pues algo diferente. Siento como que, no sé, como que se siente a gusto en estos días estar cenando de este lado. Aquí tenemos de vista lo que es la sala, lo que es el otro árbol de la sala. Entonces la verdad que sí se está disfrutando. Me gustó mucho también cómo quedó por acá el mueble con las repisas. Y vamos a dejar mi planta ahí en la esquina para que le dé la luz del sol en este tiempo de invierno, que el sol sale muy poquito. Lo que voy a hacer es ponerle un humedecedor cerca, porque eso le ayuda muchísimo en el tiempo de invierno para que no se me seque. Y si tienen tips de qué puedo hacer cuando están creciendo tanto, déjenme saber aquí en los comentarios. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Les comparto como siempre, con muchísimo cariño. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video.